áreas de sus vidas, y la hemos dado. Y por encima de un sinfín de obstáculos y riesgos, somos personas ordinarias haciendo un esfuerzo extraordinario por delante nos queda mucho camino por andar. Decenas de miles de desaparecidos están esperando ser encontrados en Veracruz. La tarea es realmente colosal, pero estaremos a la altura, porque no nos rendiremos, porque nada nos detendrá. Nuestros amores desaparecidos y los amores de tantas madres que hoy sufren la misma tragedia cuentan con nosotros. Solo nosotros no les hemos... La cifra para que vean que nosotros seguimos buscando, no vamos a parar, nadie nos va a detener. Se encontraron en el arbolillo 16 fosas, la mayoría múltiples, y de esas 16 fosas se da un total de 57 tesoros encontrados. Nosotros, como dije ese rato, somos personas extraordinarias, haciendo un trabajo extraordinario. Y nosotros tenemos una lucha constante, ¿sí? Porque ahí en Arbolillo había 2 meses que no se había encontrado nada. Ya estábamos desesperadas de no encontrar. Más sin embargo, dije, no, pues nos falta ese pedazo. Hay que hacer nuestro trabajo exhaustivo. Y se encontró otra vez. Entonces, después de 2 meses de no encontrar tesoros, se va encontrando una fosa múltiple de 8 tesoros.